Muy buenos portaaventureros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Portaaventura. Ya estamos otra vez en Portaaventura, pero esta vez es para un acto muy especial, ya que hoy empieza la temporada alta y tras 3 años sin representarse estos dos espectáculos vuelve Noches de Fuego y Fiesta Aventura, que para mí sin duda Noches de Fuego es mi espectáculo favorito de los que se hacen aquí en temporada alta en Portaaventura Park. Y Fiesta Aventura evidentemente es un show muy emblemático y muy mítico de los que tenemos aquí en verano en Portaaventura. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver con qué nos sorprende este año. Y bueno, antes de ir a ver el show, iremos también a ver el show de Aloha Tahití y así ya cogeremos sitio para el Noches de Fuego de las 9 y de las 10. Y también antes os enseñaré algunas pequeñas novedades que tenemos por aquí, por Portaaventura, que en vídeos anteriores no os enseñé, como es por ejemplo el Bora Bora Coffee. Así que bueno, vamos para allá. Bueno, y además, como podemos ver, ya están preparando por aquí todo lo que viene a ser la pirotecnia y la iluminación de Fiesta Aventura. Y también tenemos ahí la cabina del técnico que ya está incluso abierta. Y una de las cosas que todavía no habíamos hablado en el canal es del MTV Push Live, que lo tenéis por aquí detrás en el cartel. Y es que este año se celebra en Portaaventura World, que va a ser este mismo fin de semana. Bueno, y de lo que os estaba hablando antes es esto que tenemos aquí a mis espaldas, que es el Bora Bora Coffee, que es un café para poderte coger unos refrescos, helados o aperitivos entre tu visita de Portaaventura. Y estos son los horarios de espera a las 7 de la tarde. Y la verdad son unos horarios bastante bajos para lo que ha habido en los últimos días aquí en Portaaventura. Benvinguts a Portaaventura. Aquesta nit ens embarcarem en una sorprenent aventura de paisatges i sons enlluernadors. Us presentem Fiesta Aventura!
Bueno, pues ya ha finalizado el día en PortAventura y la verdad que tanto el espectáculo de Noches de Fuego como FiestAventura ha tenido elementos renovados, pero también ha mantenido la esencia de los espectáculos. En Noches de Fuego, por ejemplo, se han renovado varias de las canciones, también se han incluido algunas que habían estado otros años anteriores, que son pues las míticas del espectáculo, y después también ha habido bailes nuevos como la jaca, entre otros muchos. Y en FiestAventura también hemos visto bastantes elementos renovados. El primero ha sido la banda sonora, que a pesar de ser la misma, se han incluido elementos como puede ser batería, percusión, ritmo, entre otras muchas cosas, y la verdad que le da un toque más moderno, a pesar de que a mí me gustaba la típica banda sonora de FiestAventura, que es como la que tenemos colgada en nuestro canal de YouTube, que os dejo el enlace por aquí por si la queréis escuchar. En el ámbito de las carrozas también hemos tenido varios elementos renovados. El primero ha sido, por ejemplo, en el área de Far West, que no ha salido la carroza de la diligencia. También, como comunicó hace unos días el director artístico de PortAventura, Gianfranco Bolini, había varias carrozas que tenían estropeado el motor, así que supongo que ya que es el primer día, no habrá salido por eso, y más adelante supongo que se reincorporará al espectáculo. En el área de China hemos podido ver que se ha renovado también el dragón, que lo han repintado por completo, y así tiene un toque más colorido. Y en el área de Polinesia, en vez de los tikis que salían de la montaña, hemos tenido una especie de volcán del que salían chispas, fuego y muchas luces. Y sin duda, uno de los elementos más nuevos que hemos tenido y que más se notaban en esta renovación de FiestAventura ha sido el videomapping de la fuente. Así que bueno, portaventureros, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos nuevos que subamos. Y también os digo que los próximos días tendréis el vídeo resumen tanto de Noches de Fuego como de FiestAventura, así que estad muy muy atentos al canal. Muchas gracias, esto ha sido Universo PortAventura y el inicio de la temporada alta de PortAventura World en 2022. Hasta otra.